Recuerde que eres al sudar. Con estiramiento físico y calentamiento corporal, se encontraban preparándose los estudiantes de la Universidad Francisco Gavidia y así iniciar el primer recorrido de la primera carrera aeróbica realizada por esta universidad. Hemos planeado y estamos realizando la primera carrera aeróbica de la Gavidia en Santa Ana. Esto lo hemos hecho para que nosotros nos conectemos con la gente de la ciudad, con la gente de los alrededores, para decirles que aquí estamos nosotros presentes y este es un centro de educación que se constituye una alternativa para los estudiantes. Nuestra actividad está enmarcada dentro de la proyección institucional de la universidad y el objetivo es de que la universidad pueda interactuar con sus alumnos y con la sociedad en general, porque es una actividad abierta para todas las personas. Estudiantes de ambos sexos, así como personas particulares, comenzaron el recorrido de la competencia. 11 recto. 11 kilómetros de largo, 4 a la izquierda. 12 los competidores al finalizar se sentían satisfechos de haber podido finalizar el recorrido. Bien, porque o sea, pusimos en práctica, a pesar de que anduvimos a ejercicio, ¿verdad? Bastante divertido, una aventura. A pesar que es mi primera maratón, pero sí me siento orgullosa. Al principio no tenía muchas ganas, le voy a ser sincera, pero al ver la emoción, la emotividad de los estudiantes y de otras personas ajenas a la universidad que han participado, decidí y a última hora me inscribí y gracias a Dios pues no fui de las últimas, pero aquí estoy. Me siento bien, quizás motivado a seguir practicando este deporte. Decirle a todas las personas alrededor de aquí de la universidad y a los que practiquen este deporte que estén atentos a nuestra invitación futura. Les hago la atenta invitación a todos aquellos que un dominguito por la mañana sería bueno participar en un evento de estos, ¿verdad? Y que se vea que Santa Ana es una ciudad activa en el deporte. Los primeros tres lugares de la competencia fueron premiados por el esfuerzo y empeño que pusieron durante el recorrido de la competencia. Con imágenes de David Núñez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.